Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un descargador de condensadores casero con material reciclado. Ya digo, para poder descargar los condensadores antes de poderlos conectar a un capacímetro. No podemos conectar nunca un condensador cargado a un capacímetro, ya que averíamos el mismo. Pues nada, los condensadores, claro está que podemos descargarlos con un trozo de cable, un trocito de chapa, con un alicate que tengamos, unas pinzas, cualquier elemento metálico, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no realizar un pequeño descargador casero en plan utensilio? Ya que los utensilios caseros es uno de los temas que a mí personalmente me encantan. Me gusta mucho realizar pequeñas herramientas. Y nada, vamos a utilizar el material que me habéis visto utilizar anteriormente en muchas ocasiones. Es un material estupendo para este tipo de pequeños trabajos, como son las maquinillas de afeitar. A la misma le quitamos la cabeza y nada, esta ya la tengo a punto, la tengo a medio cortar, por cierto, con otro utensilio casero que ya hice, aprovechando una pequeña sierra que me había quedado, un pedazo de sierra que se partió. Y nada, ya digo, lo tengo a medio cortar, voy a acabar de cortar el mismo, le quitamos la cabeza a la maquinilla y nos queda una superficie plana. Esta superficie plana, pues sencillamente con unas tijeras recortamos ligeramente los pequeños hilos o pelos que nos han quedado y lo que haremos será utilizar un clip que aplicaremos a la maquinilla. De esta manera nos quedará un utensilio que a la hora de descargar los condensadores colocamos el mismo, lo descargamos, lo cortocircuitamos y nos quedará a punto para colocar en el comprobador. Pues nada, ahora ya solamente queda adaptar ligeramente el hueco, limarle un poco en la base para poder pegar el clip. Limo un poquito y continuamos con el vídeo. Una vez que ya tenemos el hueco retocado con la lima, ya el clip asienta perfectamente, ya solamente queda pegar el mismo. Para pegar el mismo utilizaremos pegamento de dos componentes. El más barato que encontréis en el mercado, yo este lo compro en los bazares chinos y la verdad es que por el precio que es da bastante buen resultado, funciona bastante bien, no se le puede pedir que haga maravillas, ya digo, porque es de bajo precio. Para amasar el pegamento utilizo unas solapas de Tetra Break, de cartones de leche, por ejemplo, son superficies que podemos mezclar el pegamento y luego una vez terminado la tiramos. Y no hay problemas de tener que limpiar nada y tener que perder tiempo, ya digo, haciendo limpiezas. Pues nada, sujetaremos el clip con un trocito de cinta aislante. Tan solo para que le dé un ligero sustento. Y podamos proceder a aplicar el pegamento. Amasamos el mismo. El problema que tiene a veces es que el tapón se pega, los últimos tapones que han colocado son más resistentes que los antiguos. Pues nada, aplicamos dos partes de pegamento aproximadamente del tamaño que vayamos a utilizar. Amasamos. Y podemos proceder a rellenar el hueco de nuestra herramienta casera. Ahí ya casi le tendríamos. Rellenamos un poquito. Ya que estamos y nos ha sobrado pegamento, reforzaremos ligeramente la parte del mango, cosa que no haría falta, pero bueno, no está de más, ya que digo, pegamento va a sobrar. Todas maneras, es una herramienta que no hace ningún esfuerzo, o sea, no tiene prácticamente resistencia a lo que tiene que.
descargar al condensador que tiene que tocar. Por lo tanto, no habría mayor problema en no rellenar la parte del mango. Pues nada, ya solamente falta que seque y vemos el resultado. Una vez ya seco el pegamento, ya podemos manejarnos con él. Y ya solamente quedaría, si queremos darle un poquito de decoración, pues colocar un trozo de funda termorretráctil en la puntera, que de la misma forma también nos realizaría un pequeño refuerzo de la parte del pegamento. Esta en todo caso habría que recortarla, dejarla un poquito más pequeña y podría quedar útil. Inicialmente no le voy a colocar funda termorretráctil y lo voy a dejar tal cual está. Pues nada, lo dicho, ya lo tenemos a punto para poder descargar los condensadores que tengamos que aplicar o que comprobar en el comprobador de condensadores. De esta manera nos aseguramos que quedan completamente descargados y no hay ningún riesgo de que apliquemos a nuestro comprobador un condensador con restos de voltaje, ya que el cortocircuito que realiza el aparato es perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que os dé ideas, sobre todo para nuevos inventos o pequeños utensilios. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.